Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 17 de mayo, ya nos vamos acercando al segundo semestre del año y pues nuevamente tenemos aquí en este espacio a un invitado que nos hace favor de regalar su tiempo, de regalar su conocimiento para toda nuestra comunidad de Alcázar y compañía. Quiero darle la bienvenida a Alberto Carreón Herrera, quien es director general de la Agencia de Expertos en Marketing Digital, Axis KG. Alberto, muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Yo sé que las agendas de repente están complicadas, entonces es atesoro mucho y en nombre de nuestra comunidad que nos regales este espacio el día de hoy para platicar, entender un poquito más sobre todo esto del marketing digital, por qué no nos salen las campañas o los esfuerzos, algunos tips que nos puedas dar y bueno, por supuesto, al final de la transmisión, alguna sorpresita que nos tengas guardada por ahí debajo de la manga. Muchas gracias, Magda. Buenos días a todos. Nada que agradecer, pues encantado de estar con ustedes y poder compartir pues algunas de las cuestiones que hemos hecho y como bien dices, algunos tips, ¿no? Cada marca es distinta en su escenario digital, ¿no? Las industrias se mueven de manera diferente, pero en general hay cosas relevantes que hay que tomar en consideración a la hora de activar alguna de estas campañas, sobre todo partiendo de un objetivo muy claro y específico que se tenga como marca, ¿no? Entonces, encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Alberto. Antes de comenzar, quiero darle, como siempre, las gracias a nuestro patrocinador, Simplemente Deli, mejor franquicia de alimentos y bebidas, que me regala este juguito todos los martes, a Edgar Ramos, a Luis Ramos, a todo el equipo de Simplemente Deli. Gracias de verdad por hacer posible este espacio. Ya cumplimos más de 110 transmisiones que iniciaron como un ejercicio que ha generado pues mucho networking, muchas relaciones con nuestra comunidad, lo cual es de gran satisfacción para nosotros, acercarle a nuestras marcas soluciones con profesionistas, con expertos en cada una de las materias. Hemos recorrido ya una amplia gama, pero siempre el tema, Alberto, del marketing digital, pues es importante entenderlo, es importante de alguna manera también pues desechar un poquito de estas leyendas urbanas y toda esta confusión que a veces existe con respecto a cuánto hay que invertir, cómo hay que invertir, o si un sobrino que está estudiando comunicación nos puede ayudar y entonces no tenemos resultados. Entonces vamos a irle dando forma a esta plática. Te voy a presentar brevemente. Alberto es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana con una maestría en dirección de operaciones y colaboró durante 7 años en PSM Asesores, empresa especializada en consultoría de Category Management, ocupando el puesto de director de planeación estratégica. También participó en el desarrollo de esta empresa en Centroamérica, como responsable de la prospección de clientes para distintos servicios. Posteriormente, fue socio y director general de la agencia de marketing digital Altus Media de 2009 hasta 2013 y finalmente hoy es socio director y director general de Axis KG, agencia especializada en desarrollar e implementar estrategias de marketing para diferentes clientes. Y aquí más adelante vamos a platicar de algunos casos de éxito. Y como bien señalas, Alberto, pues entender cómo cada marca tiene necesidades diferentes y necesitamos tener muy claros esos objetivos para poder lograrlos, alcanzarlos y tener como una línea muy definida de acción. Ha participado como conferencista en distintos foros relacionados con el comercio, con Grupo de Comunicación Cátedra y Merca 2.0, que todos por ahí recibimos, leemos artículos, y con universidades como la UP, la Universidad Panamericana,
la Universidad de Anáhuac, el TEC Ciudad de México, no, o el ITAM, no, el TEC, ¿verdad? Universidad de Guadalajara, entre otros, y algunos foros como Expoantad y Abastur. Entonces, pues Alberto no es ningún improvisado, ¿verdad? En esta trayectoria del marketing digital, que por supuesto todos sabemos, la pandemia nos disparó la necesidad y nos empujó a evolucionar mucho más rápido de lo que teníamos pensado, pero que hoy es un deber ser de cada una de nuestras marcas. A lo largo de su trayectoria, Alberto ha impartido cursos y diplomados con diversas instituciones, así como empresas de capacitación, asesorando ejecutivos y directivos de compañías como Coca-Cola, Alpura, Bacardí, Walmart, Philips México, Philips Latam, Grupo México, Toyota, Pernod Ricard, Brown-Forman, Federal Mogul, Renault, entre otros. Hoy es columnista, y por ahí nos lo encontramos también, de la revista América 2.0 en su edición web. Y sin más, Alberto, pues nuevamente muchas gracias y vamos a entrar en materia. Vamos a entender cómo para nuestra comunidad de franquicias se vuelve a veces complejo el elegir a la agencia de marketing digital ideal para sus objetivos y para su marca. ¿Qué tomar en cuenta? ¿Cómo como director de una marca de pizzas, de helados, de tintorerías, qué debo pensar para seleccionar correctamente a mi agencia de marketing digital? Gracias, Magda. Gracias por la introducción y la presentación. Tú lo comentaste hace unos minutos, ¿no? La pandemia nos cambió a todos el panorama de las necesidades que tenemos y de lo que debemos de accionar como marcas, ¿no? Si bien el marketing digital en distintas acciones tácticas ya era indispensable para la gran mayoría de las empresas previo a la pandemia, lo que nos ayudó es a entender cuál es el verdadero retorno de una actividad digital, ¿no? Y no solamente hablando en términos de e-commerce, ¿no? En e-commerce está claro, ¿no? El retorno son las ventas y tienes una manera muy, muy clara de medirlo, ¿no? O sea, si la campaña funciona, las ventas se van a incrementar o vas a mantener un porcentaje de retorno consistente, ¿no? A lo largo de la campaña. Pero cuando hablamos de otros objetivos como branding, cuando hablamos de otros objetivos como lead generation, pues se vuelve un tema todavía más interesante, porque si bien muchas agencias y marcas se volcaron al tema de e-commerce, hay otras que no necesariamente podían hacerlo, pero sí debían de generar una base de datos, ya sea de interesados en un producto o un servicio para empresas o industrias B2B, o en este caso, por ejemplo, para las franquicias, cómo detonamos una base de datos adecuada para interesados en ser franquiciatarios. Entonces, el marketing digital sí se ha vuelto un canal sumamente importante dentro de las estrategias de marketing de una compañía. ¿Cómo seleccionar una agencia? Es una pregunta sumamente interesante, porque nosotros como Axis KG nos hemos topado con distintos procesos en las compañías o países en los que hemos tenido la oportunidad de dar servicio. Hay compañías muy estructuradas que tienen procesos a través de sus áreas de procurement en donde no solamente el currículum de una agencia es lo que importa, sino otras variables, ¿no? Variables incluso financieras. Sin embargo, creo que el común denominador siempre será, ¿no? el partir de un objetivo claro. Cuando el objetivo está claro dentro de una organización, puedes transmitirlo a partir de un documento de brief a las agencias.
¿no? Y entonces hacer un proceso de pitch o licitación en donde, partiendo de ese objetivo y de ese brief, las agencias puedan presentar cuál es la mejor estrategia para cumplir con ese objetivo. Y no solamente la mejor estrategia, sino cómo vamos a medir los resultados semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, ¿no? Nosotros tenemos clientes incluso que nos piden la medición de manera diaria, ¿no? Entonces, también las agencias hemos tenido que evolucionar para no solamente ejecutar de manera adecuada una campaña, sino también ejecutar de manera adecuada el reporte diario, quincenal, semanal, como se necesite, ¿no? En cuestiones de e-commerce, tienes las plataformas de e-commerce en donde en tiempo real estás viendo las ventas, ¿no? Pero hay otro tipo de campañas en donde necesitas generar dashboards que se alimenten de las distintas plataformas y en tiempo real, tanto la agencia como el cliente pueda entender los resultados que se están llevando a cabo. Entonces, el cómo seleccionar una agencia, creo que lo más importante es tener claro el objetivo y partir de un brief. El brief es un documento esencial dentro de un proceso de selección de una agencia. Si está bien construido, seguramente todas las agencias que se llaman a un pitch o licitación propondrán las acciones más adecuadas y estará, las variables ya serán cuestiones como creatividad, estrategia, presupuesto, medición, resultados. Pero si no partimos de un documento, de un brief, hay agencias que tenemos ese documento, ¿no? Y lo compartimos con los clientes para que nos ayuden a llenarlo. Pero también nos hemos topado con muchas marcas que ni siquiera saben identificar correctamente a su target. Y cuando no sabes identificar a tu target, entonces sí estamos en un problema, ¿no? Porque más allá de que la agencia, con la capacidad de análisis que se tenga y de investigación, y podamos definir un buyer persona, pues el target de una marca está definido desde su ADN, ¿no? Entonces, son muchas variables que influyen en el brief, pero partir de un brief es lo esencial para que entonces las agencias puedan ser medidas bajo un mismo esquema, ¿no? Si no partimos de un brief, entonces cada agencia puede presentar cosas distintas y la decisión va a ser más complicada porque te puede gustar la creatividad de una agencia, pero los resultados no tanto. En otra agencia a la vez muy fuerte en capacidad de análisis e implementación de medios, pero su creatividad no es tan fuerte. Entonces, el brief también debe de mencionar qué expectativa de entregable, de presentación o de campaña se tiene para que todas las agencias sean medios. Como comentaba, hay organizaciones y marcas muy estructuradas en ese sentido y que incluso los procesos son muy cuidados, ¿no? Desde que te mandan el brief, desde que escuchas el brief, el tiempo que tienes para presentar, la cantidad de documentos que tienes que enviar. Entonces, tampoco se trata de hacer un proceso de pitch que dure 4 o 5 meses, porque no, también es muy cansado. Se te va el año, sí, claro. Es muy cansado. Y también otra de las cosas que nos hemos enfrentado es que en algún momento participamos en un pitch en donde eran 15 agencias. Eso es imposible. Es una confusión, ¿no? Es una confusión. Se vuelve muy cansado para las agencias, pero también para las personas que están tomando la decisión, porque ¿cómo vas a decidir entre 15 propuestas? O sea, parálisis por análisis. Sí. Ya llega un punto en que ya no sabes cuál era de quién, sí, o no. Creo que el mínimo de llamado de agencias debe ser el mínimo 3, máximo 5, y bajo un esquema concreto del proceso de pitch con un brief que se tenga como un documento base para generar una campaña y también establecer presupuestos. Hay veces que internamente dentro de una organización no está definido un presupuesto para una actividad de marketing digital y la realidad es que sin un presupuesto el objetivo puede ser el que sea, pero sin un presupuesto puedes presentar una campaña que vale 1 millón de pesos contra una que vale 100,000, ¿no? Claro, los resultados van muy acorde al presupuesto invertido, tanto en servicios como en medios publicitarios, pero al menos un rango de presupuesto que la marca esté dispuesta a invertir, porque de lo contrario, también el abanico de posibilidades dentro de las propuestas que una agencia pueda hacer es enorme, ¿no? Y los números van cambiando. Entonces, básicamente es
un objetivo muy claro, un brief para las agencias y un proceso muy, muy claro en, acerca de cómo vamos a decidir cuál es la mejor agencia para ejecutar una campaña de marketing digital. Y un proceso muy asertivo, ¿no? En donde sí puedas comparar homologadamente peras con peras, manzanas con manzanas, te sea fácil identificar y tomar esta decisión. Alberto, yo, bueno, pues en otros ámbitos de mi desarrollo personal, esto se llamaba el request for proposal, ¿no? De, el brief. Y bueno, teníamos como unos bloques muy específicos de lo que tenía que contener este requerimiento. Claro. En un brief, ¿qué recomiendas tú que la marca o que el cliente tenga como temas a tratar o temas a desarrollar en el pitch cuando llegue la agencia a presentar? Básicamente, en primera instancia, es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proyecto, de la campaña? Datos acerca del target o de la audiencia, ¿no? No, y un target bien definido, no nada más gente entre 30 y 45 años de nivel socioeconómico bajo. Eso no es un target, ¿no? Pues, claridad en el target, ¿no? También la parte de la competencia, ¿no? ¿A quiénes están considerando? La marca, ¿a quién considera competencia? Ya será trabajo de las agencias también en su investigación. Corroborar, detectar, ¿no? Corroborar y detectar otras marcas que también puedan ser competencia. Hoy el tema de competencia es tan complejo porque claro que las marcas tienen definida su competencia, saben contra quién están compitiendo en su propia industria, pero en el escenario digital compites con muchas otras marcas, sí, aunque no sean de la misma industria. Porque, por ejemplo, para un objetivo de generación de leads, de personas que estén interesadas en invertir su dinero en una franquicia, no compites con otras marcas que estén ofreciendo esta oportunidad de franquicia. Compites con marcas N en el escenario digital que quieran captar inversionistas. Entonces, podemos estar hablando de brokers, podemos estar hablando de fintechs, podemos estar hablando de bancos, ¿no? De instituciones financieras, claro. Claro que la competencia ahí, la competencia directa, tenemos debemos de tenerla definida, pero también la competencia indirecta con base en los intereses de una audiencia que queramos impactar, ¿no? Entonces, estamos hablando de objetivo, de target, competencia, presupuesto. Ahí me voy a parar. Presupuesto. Es como la incógnita del planeta, ¿no? Oye, yo puedo, no sé, invertir $1,000 a la semana o puedo invertir $100,000 a la semana. ¿Cómo una empresa, como un corporativo un franquiciante puede determinar eso, Alberto? De repente ponen un poco, no hay consistencia, y luego dejan de invertir, luego le ponen un poco más porque pues ya no hubo una tracción. ¿Cómo puedes definir, o hay una fórmula, o cómo podemos ayudarle a nuestra comunidad a entender, a definir un presupuesto base, por lo menos, de inversión en marketing digital? Mira, es complicado, ¿no? Porque hay marcas o organizaciones que ya tienen claramente un presupuesto definido para marketing digital dentro de sus departamentos o áreas, ¿no? Y simplemente ese presupuesto se divide en las diferentes acciones que a lo largo de un año va a tener una marca. Pero cuando no tienes un orden en ese sentido, se vuelve complejo decir, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a invertir para obtener, ¿no?, X resultado? Partimos del objetivo, ¿no? Entonces, si como marca sabemos que por cada, voy a decir un ejemplo, por cada 20 leads de personas interesadas en invertir en una franquicia, tengo un porcentaje de cierre de una, ¿no? Es decir, okay, el 5%. Entonces, pero ese 5%, que con ese 5% que logro recuperar, o sea, ¿cuál es la utilidad de lo que me daría convertir a un nuevo
franquiciatario. ¿Cuál es la utilidad que obtengo y de esa utilidad cuánto estoy dispuesto a invertir para estar generando esto? Esa es una manera de verlo, ¿no? Partiendo de lo que yo convierto, cuánto necesito generar de leads, ¿no? En este sentido. Cuando eres una marca de e-commerce, pues perfectamente sabes que si tú inviertes, no sé, 10 mil pesos y vendes con esos 10 mil, 30 mil, pues sabes que probablemente si inviertes 20 mil vas a vender 60 mil, aunque no es lineal el comportamiento en las plataformas de venta de e-commerce, pero al menos tienes una mejor idea. Cuando es un tema de lead generation, tienes que analizar el funnel de conversión completo, ¿no? De cuántos leads estoy obteniendo de esos leads, cuántos realmente se vuelven oportunidad de negocio, de esas oportunidades de negocio, cuántos logro cerrar cada determinado tiempo, porque también no debemos de entender el periodo de tiempo que nos toma desde que llega un lead hasta que se convierte en cliente. ¿Cuánto pasa? Pasan 30 días, 60 días, 90 días. Tenemos clientes cuyo proceso de cierre de un lead hacia un cliente que compre ciertos servicios son de 3 meses. Entonces, ellos saben perfectamente que lo que están invirtiendo en enero les va a generar resultados hasta abril, si los leads fueron calificados. Entonces, tampoco se trata de... O sea, marketing digital muchas veces parecería que es magia y no lo es, ¿no? O sea, los resultados también tienen un periodo de tiempo de acuerdo a cada industria y de acuerdo al esfuerzo comercial que tienen las marcas. Porque marketing te genera una base de leads, pero el esfuerzo comercial para atender esos leads es otro. Entonces, son muchas variables las que influyen, pero deberíamos estar partiendo de ese análisis del funnel para entender, bueno, cuánto estoy dispuesto a invertir. Ahora, si no tenemos ese análisis, definitivamente no sabemos cuánto invertir, las agencias, nuestro deber es sugerir una inversión partiendo del objetivo, ¿no? Si una marca de franquicias quiere generar al menos 5, por decir algo, 5 clientes al trimestre, bueno, no clientes, 5 franquicias al trimestre, ¿no? ¿Cuántos leads necesitamos al trimestre para generar a esos 5 cierres, ¿no? Y partiendo de esos leads, entonces, ¿cuánto cuesta que alguien se registre, ¿no? Entonces, ahí entras en un análisis por industria de los porcentajes de conversión en el funnel, ¿no? Entonces, las campañas siempre que estén bien hechas, pues parten del escenario de impresiones, clics, visitas, registro, etcétera, ¿no? Entonces, analizas todos esos porcentajes en el funnel y llegas a un estimado de con X cantidad de dinero vamos a generar estos leads, porque en el funnel así se comportaría el número de personas impactadas, los clics en cualquier enlace, sea un banner o un enlace, y las visitas, ya sea una landing page o un sitio, y los registros, ¿no? Entonces, parecería que con 10 mil pesos, 20 mil pesos, se generan muchas impresiones y después muchos clics. Sí, pero un clic no se vuelve visita y las visitas no se vuelven registros, ¿no? Los registros no necesidad son de alta calidad, claro. Todos, porque alguien puede ser impactado en un sitio, imaginemos el sitio de expansión o el Universal, ¿no? Y alguien que esté leyendo las noticias en la mañana y que sea target nuestro, puede ser impactado por uno de nuestros anuncios. Y en ese momento, por alguna razón, decide darle clic. Le da clic, llega a una landing o un sitio, lo ve interesante y deja su registro. Pero a lo largo del día, esa persona se ocupa. Y si es un directivo, ¿no? Y partiendo del target, ¿no? De franquicia que, pues, me imagino, sin conocerlo. Sí, son inversionistas, están en otras cosas. Cuya actividad diaria, ¿no? Lo demanda en tiempo. Entonces, nos hemos topado a veces que la gente nos dice, oye, le hablamos a X personas y una de ellas comentó que no se acuerda que se haya registrado en la landing. Y hasta que le empezaron a decir, ay, sí, ya me acordé que sí me registré, ¿no? Entonces, te topas con eso o te topas con alguien que realmente esté buscando invertir para una franquicia. Y entonces, eso les llamamos hot leads, en donde claramente alguien que lo busca puede ser más rápidamente convertido a lo que queremos, ¿no? Cuando claro, alguien no lo busca, aunque seas del target, te puede impactar la publicidad, pero en ese momento no necesariamente lo estabas buscando. Sin embargo, la composición integrada de las distintas acciones en una campaña
claramente te deben de llevar a un éxito en el número de leads obtenidos, pasando cierto periodo también de aprendizaje de las campañas, ¿no? Exacto, a eso es a donde ahí voy, porque bueno, ya, digamos que definimos el objetivo, sabemos quién es la competencia directa, la indirecta, con de la mano de Axis KG, nos apoyamos para determinar un presupuesto real o sensible para iniciar, pero bueno, inicias y no es perenne, ¿no? Esta estrategia, ni la distribución de los recursos, ni en dónde vamos a estar apareciendo. Entonces, ahí, Alberto, ¿qué sigue? O sea, ya arranqué. En el camino puedo modificar, en la siguiente wave o en la siguiente ola hago los cambios. ¿Cómo vamos viendo? Porque digo, una semana es poco. Nuestro proceso más o menos te diría que son 45 días, ¿no? Entre que iniciamos y hacemos un cierre, ¿no? Y de ahí ya siguen otros procesos, pero en el cierre la firma de contrato inversionista o franquiciatario y franquiciante son más o menos 45 días. ¿Cómo sé que lo que arrancamos realmente funciona? ¿Cuándo lo cambio? ¿Cómo lo modifico? ¿En el camino me espero? ¿Cómo es este proceso? Mira, nosotros como agencia, en las estrategias que presentamos a nuestros clientes, definimos las etapas de implementación de esas estrategias. La primera etapa es de las más importantes en cuestión de setup y lanzamiento de las campañas. Y puede durar alrededor entre 2 y 3 meses el tener bien optimizada una campaña, ¿no? Entonces, imaginemos que el 1 de junio arranca una campaña para alguna marca de franquicias y se implementa. Va a tomar entre 2 y 3 meses que esté 100% optimizada. Eso no quiere decir que desde la primera semana puedas ya tener resultados, ¿no? De generación de leads, de prospectos calificados para ser franquiciatario. Lo vas modificando conforme vas obteniendo la data de las mismas plataformas en donde estás implementando. Al inicio, todas las plataformas de publicitarias pasan por un proceso de aprendizaje dicho por ellas mismas, ¿no? O sea, cuando tú ves el dashboard de Google, de Facebook, te marcan que una campaña está en su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma plataforma publicitaria de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, de Google, está tomando toda la data que se está generando para enfocar mejor la campaña entre las audiencias que se tienen. Pasando esa etapa de aprendizaje, podrías hacer ciertos cambios que no impacten ya el aprendizaje de la campaña, porque entonces vuelves a entrar en una fase de aprendizaje de las plataformas. Okay. Sin embargo, la gran ventaja que se tiene de los medios digitales es que la información está en tiempo real. Entonces, con un dashboard bien construido, puedes tener data que te ayude a tomar decisiones de apagar cierta campaña o apagar cierto anuncio o quitar un banner, cambiarlo, porque no esté dando los resultados adecuados, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido también campañas para eventos deportivos y arranca la campaña con cierta anticipación al evento que se va a realizar y pues sí, se van generando venta de boletos, pero muy pausadamente. Cuando haya cierta cuestión deportiva muy, muy llamativa para la industria del deporte, aumentan, ¿no? Las ventas dentro de la misma campaña luego disminuyen, pero a veces hay que apagar cierta campaña que veas que pues nada más te está generando un gasto porque no te está generando venta. Lo mismo en generación de leads. Si tú tienes una campaña que te está generando demasiadas impresiones, clics y visitas a un sitio, pero no te está generando los registros adecuados, pueden ser muchas variables, pero probablemente algún material dentro del journey del usuario, llámese anuncio, llámese banner, llámese incluso el sitio. El copy, ok. Demás, debamos de cambiarlo. Y siempre hablamos de la congruencia que debe de haber en un journey de usuario dentro de una campaña. Imaginemos Google, el buscador, ¿no? Alguien está buscando franquicias, ¿no? Y le van a aparecer muchos anuncios. El anuncio debe de ser congruente con la búsqueda que está haciendo el usuario, ¿no? Si el anuncio es congruente, lo más probable es que haya un clic. Si al darle clic llegas a un sitio
que no habla necesariamente de inversión de franquicias, vas a perder a ese usuario. O si el sitio tarda demasiado en abrir, ¿no? Lo vas a perder. Pero ya si entras a un sitio que está todo desordenado, por ejemplo, que dices ni cómo picarle aquí, ¿no? Esa es la congruencia de la que hablamos, ¿no? La campaña debe tener una congruencia, porque te va a ayudar a entender en ese journey en dónde está viendo el error, ¿no? O sea, si el presupuesto se está acabando, quiere decir que los anuncios sí tienen impacto en la audiencia, porque el presupuesto se acaba cuando la gente da clic en los anuncios, ¿no? Entonces, si no se acabara el presupuesto, entonces todavía estás en una etapa antes en donde ni siquiera tus anuncios son relevantes para la audiencia. Si los anuncios son relevantes para la audiencia, le van a dar clic y con eso se va a empezar a acabar el presupuesto. Entonces, quiere decir que el siguiente paso a analizar es la URL destino, ya sea la landing page o un sitio web, y analizar desde los copies, analizar desde la parte gráfica, la información y demás, ¿no? Y tercero, ¿no? Siempre lo decimos nosotros, o sea, como agencia, colaboramos para llevar una base de datos o para generar tráfico hacia un e-commerce y más. Pero en el caso de lead generation, si no hay una persona que se encargue de dar seguimiento puntual a esos leads, los vas a perder. Porque si alguien estaba interesado y le marcas una semana después, probablemente su inversión ya la destinó en otro lugar, ¿no? Claro. Es como si en el e-commerce llevas mucha gente a un sitio de venta en línea de un producto que no es el adecuado, no es bueno o tiene muchas quejas o los reviews están terribles. Pues por más que lleves tráfico, la gente no lo va a comprar. Igual en los leads, ¿no? Por más que lleves tráfico a un lugar donde no le hace sentido a la gente buscándolo, pues tampoco te va a dar el registro. Y más aún, si no le da seguimiento, pues peor, ¿no? Entonces pierdes oportunidades reales de negocio. Ok. Aquí nos preguntan, buenos días. ¿Cómo se define en qué redes se debe invertir? Se define, básicamente lo que hacemos como agencia es, partiendo del objetivo y de todas estas variables que mencionamos del brief, el equipo de estrategia, creatividad y análisis, lo que hace es ver cuáles son las plataformas más relevantes para cumplir ese objetivo y para nuestra audiencia, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues hay que en redes sociales que estén Facebook e Instagram, porque son las que más usuarios tienen, pero la audiencia no está ahí, la audiencia está en LinkedIn, ¿no? Entonces, el análisis, por eso es tan importante el brief, porque a nosotros nos da información con la cual podemos hacer una investigación y un análisis adecuado de dónde pasa el tiempo la audiencia para poder ser impactada. Ok, muy bien. Sí, entonces, porque también tenemos estos, pues como constructos, ¿no? En donde decimos, no, es que Instagram es lo de hoy, ¿no? O Facebook, TikTok, ¿no? Ya va cayendo, es más Instagram. Pero en realidad no es de percepción individual que como agencia, o sea, no se trata de cómo es mi feeling. Tal vez yo disfruto más Instagram personalmente, pero no, eso no determina que mi dinero lo tenga que poner ahí, ¿no? Desde luego. Y eso es algo con lo que nos topamos las agencias, ¿no? El responsable dentro de una marca a veces nos dice, oye, es que yo sí le daría clic a esto, o yo estoy en Instagram, o yo estoy en TikTok, o mi competencia está en TikTok y yo no. O sea, hay tantas variables por las que alguien puede estar o no en una red social, pero lo importante es, a ver, con el análisis de la audiencia, sus intereses, el tiempo que pasan ciertas plataformas y demás, se definen las no solamente las redes sociales en donde hay que estar, sino en general los ejes estratégicos. Y como ejes, uno es las redes sociales, pero otro es la parte publicitaria. ¿Dónde debo de poner publicidad? O sea, puedo tener actividad en redes sociales con publicaciones y contenido, pero no necesariamente la publicidad la debo de tener 100% en redes sociales. La puedo destinar en buscadores o en medios programáticos,
Oye, la parte de sitio web, ¿no? Mi sitio web debe tener un blog, sí o no, o el contenido en el sitio web debe ser dinámico, sí o no, ¿no? Entonces, todo eso atiende al comportamiento de los usuarios en Internet y el análisis que se deba de hacer para proponer los canales dentro del escenario digital. Y tú nos llevas de la mano, Alberto, Axis nos lleva de la mano como marcas para hacer este programa y entender por qué no necesariamente, aunque tu competencia está en TikTok, tú tengas que estar en TikTok y comprender qué tan importante también es todo este tema de las palabras claves, de que los SEOs te encuentren, te vayan colocando arriba, cómo se logra, y que de alguna manera encontremos ese balance perfecto de entender hacia el interior de nuestra marca y la personalidad de nuestra marca en dónde debe estar presente, o tendríamos que tener un estudio especial del branding y del buyer persona y de todo esto para poder dar un paso más certero hacia la inversión de marketing digital. No es necesario tener los grandes estudios. Al final hoy digital, esa es la bondad, ¿no? Hay mucha información. Nosotros como agencia tenemos herramientas de data que nos ayudan a entender de mejor manera las audiencias, de entender el volumen de búsqueda relacionado a una industria o a un término o palabra clave. Entonces, lo que hacemos como agencia es, partiendo de un objetivo y de un brief, generamos la mejor estrategia. Y eso no, muchas veces nos preguntan, oye, ¿por qué tardan 2 semanas en generar una estrategia para presentarla? Porque justamente el equipo hace toda esta inmersión en el análisis para entender dónde es mejor invertir el dinero o dónde es mejor accionar algún táctico dentro de los distintos canales digitales, ¿no? Entonces, claro, lo que acabas de comentar, el análisis de palabras clave, claro que se hace a la hora de entender si tenemos una inversión de 20 mil, 25 mil, 30 mil, lo que sea, cómo esa inversión va a derivar en un determinado número de leads, pues partes de palabras clave, partes de anuncios, partes de la competencia, partes del costo por clic promedio, etcétera, ¿no? Todo un análisis que hace el área de medios. En la parte de los sitios también analizamos si están bien construidos, si no están bien construidos, el performance del sitio. ¿Por qué es tan importante el desempeño de un sitio? Porque toda vez que alguien se interesó en nuestro anuncio, si al darle clic llega a un sitio que se tarda en cargar, lo va a cerrar, lo va a abandonar. Entonces, si el desempeño es el adecuado o no. La parte de SEO que comentabas, pues hay un tema técnico dentro del sitio, pero también un tema de contenido, y un contenido con una metodología, o sea, creado con una metodología para que realmente el robot de Google indexe ese contenido y lo tome en cuenta como contenido relevante para nuestra audiencia. Entonces, si hacemos todo un análisis y generamos la mejor estrategia a nivel ejes de digital, y después eso como a nivel táctico se ejecuta. Entonces, la verdad es que por eso nos toma 2 semanas, ¿no? Para presentar realmente una estrategia. Y hay agencias, o sea, el promedio de agencias de la experiencia de Axis KG, más o menos son 2 semanas las que tardamos en generar estas propuestas. Cuando alguien te hace una propuesta de un día para otro, pues, ¿con qué tiempo tuvo de analizar todas estas variables, ¿no? Y cómo lo hizo como para llegar a una conclusión en un día de qué es lo mejor para una marca, ¿no? Claro, claro. Oye, Alberto, ahora sí que tengo un aliado que me encanta, porque dice palitos y bolitas. Muchos hashtags, pocos hashtags. La teoría del... Ahí ¿Sí me escuchaste? Te perdí un poquito. Me perdí. Sí. Ajá, que te digo que tengo un aliado que me encanta porque dice, a ver, vámonos a palitos y bolitas. Y en términos de hashtags, muchos hashtags, pocos hashtags, hashtags dentro de la landing page. ¿Cuál es la cultura o la teoría base para entender el uso de los hashtags?
Bueno, a ver, el hashtag nace, ¿no?, dentro de las plataformas de redes sociales como un medio para generar ciertas búsquedas o categorizar ciertos contenidos, ¿no? O sea, cuando tú pones un hashtag en tu contenido, la red social lo va a categorizar y puedes, a la hora de hacer una búsqueda, puede aparecer ese contenido. Es como un buscador. Por ADN, o por naturaleza de la red social de Instagram, en esa red se estila poner muchos más hashtags que en otros, ¿no? Pero también el número adecuado de hashtag depende, uno, del mensaje que queramos comunicar, de cómo queremos ser percibidos como marca dentro de un escenario digital. O sea, no quiere decir que por poner 30 hashtags en una publicación ya todo el mundo te va a ver, o cuando alguien busque algo relacionado a un producto o un servicio ya vas a aparecer. Eso es mentira, ¿no? Entonces, debe de haber un equilibrio, porque también, y análisis de nuestra audiencia, ¿qué tanto está reaccionando nuestra audiencia a publicaciones con un determinado número de hashtags? Por eso el análisis se vuelve tan importante. Nosotros hace poco lanzamos un sitio dirigido para mujeres, en donde los contenidos se están generando alrededor de 100 contenidos, o sea, 100 artículos al mes. Y cada contenido lleva toda una metodología de SEO para posicionamiento. Pero el equipo analiza diario el comportamiento de estos artículos, porque el objetivo es generar la plataforma dirigida para mujeres, de contenido para mujeres más relevante en México y Latinoamérica. Eso solo lo logras con tráfico. Pero el tráfico se logra con posicionamiento y el posicionamiento se logra con estrategias de SEO. Entonces, el análisis, ¿no?, te va a llevar a ir tomando decisiones de cuál es el mejor contenido, ¿no? Y lo mismo pasa en redes sociales, ¿no? Si tengo X número de publicaciones con más de 15 hashtags, pero esas publicaciones no están generando interacción o visualizaciones o impresiones, pues quizá deba de bajarle el número de hashtags, ¿no? O sea, también la manera en la que nuestra audiencia nos habla es a partir de la interacción. Y muchas veces no tomamos en consideración a nuestra audiencia en esa interacción, ¿no? Entonces, hay que partir del análisis. Oye, Alberto, ¿es necesario invertir 100,000 pesos a la semana para generar leads? Depende del objetivo, ¿no? O sea, esas preguntas son como, yo le llamo, muy capciosas, ¿no? Tenemos clientes que invierten 500,000 pesos a la semana, ¿no? Ay, Dios mío. O sea, sí. Y si te dijera ahora en Hot Sale lo que están invirtiendo las marcas, solo en el periodo de Hot Sale te vas para atrás. Pero regresamos al objetivo. Y a ver, ¿cuántos leads requieres generar para convertirlos en negocio, en franquiciatarios, ¿no? O sea, a ver, por históricamente, ¿no?, de 10 interesados que tengo, convierto uno. Ah, bueno, ya sabemos que es el 10%. Y si tú quieres convertir 10 al mes, necesitas 100 leads, ¿no? Y para generar esos 100 leads, oye, el costo de adquisición de un lead, ejemplo, son 1,500 pesos. O sea, imagínate que el costo de adquisición de un lead son 1,500 pesos y necesitas 100 para llegar a tu objetivo, pues claramente tendrías que invertir 150,000 pesos, ¿no? Pero depende mucho ese análisis histórico y de la conversión de, oye, ¿cuántos interesados he tenido en los últimos 3 meses? ¿Y cuántos de esos interesados los he convertido en clientes? Entonces, ahí empezamos a obtener porcentajes que nos puedan llevar a decir, oye, para generar estas oportunidades de negocio, ya franquiciatarios, ya con contratos firmados, pues necesitarías invertir 50,000 pesos porque el funnel de conversión se comporta de esta manera, ¿no? O no, necesitas invertir 20,000 pesos, pero bien invertido. O sea, depende del objetivo, porque también hay franquicias cuyo monto de inversión es distinto a otras, ¿no? Sí. Entonces, también no es tema menor el monto de inversión para una franquicia, porque claro, de ahí depende el número de leads, que de gente que realmente puede invertir esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, cobra mucha relevancia.
Oye, Alberto, lamentablemente, bueno, pues apenas en marzo la OMS declaró, por terminada la pandemia, ¿no? Entonces sí tenemos como un gap de información en donde el mercado estuvo lento, había leads, pero por circunstancias de la misma economía no se concretaban, no necesariamente por la falta de interés o la falta de atractividad de la marca, sino porque el inversionista pues tenía que destinar los recursos pues o para vivir o para saldar cuentas o lo que quieras. Entonces, nos podemos ir al 2020, hasta febrero del 2020 y ver cómo venía el comportamiento. ¿Será similar ahora en 2022? Porque sí, este gap es importante, sobre todo en el tema de concretar la negociación, ¿no? De cerrar la colocación. Digo, a Dios gracias en nuestra comunidad. Obviamente hubo que reubicar locales, sobre todo aquellos que estaban dentro de centros comerciales. Se renegociaron rentas. Ninguna marca desapareció. Pero estos 2 años, pues, nos han cambiado, pues, la historia, ¿no? De lo que veníamos trabajando. ¿Cómo llenamos ese gap para poder decir, pues, de 30 cierro uno, de 20? Yo creo que ¿Me perdiste? sí, pero sí te alcanza a Ah, escuchar la perdón. pregunta y me queda clara. Ajá. Mira, sí es importante tomar en consideración la data histórica, ¿no? Y promedios y finalmente dividirla por año. No es lo mismo lo que pasó en el 20 que lo del 21 y lo que está pasando en el 22. Tenemos marcas que en el 20 estuvieron, o sea, explotaron en el escenario digital, y no quiere decir que hoy, como ya también la movilidad se recuperó, en el 22 vaya a ser todavía mejor, ¿no? O sea, también las aguas están tomando su nivel Apenas. adecuado. Habría que entender los números 20, 21 y lo que va del 22, y a partir de ahí hacer escenarios, ¿no? De resultados estimados con respecto a un objetivo que queramos cumplir, ¿no? Pero esa data te da información para poder estimar resultados, para poder adecuar una campaña, ¿no? Yo no dejaría, o sea, sí lo veo como un gap en muchas situaciones que nos ocurrieron a todos, pero es interesante observarlo porque también el consumidor cambió y las personas cambiaron, ¿no? Su mentalidad y la manera de buscar ciertos productos, servicios que satisfagan una necesidad, ¿no? En el caso de inversión, claramente en el 20 o 21 se destinaron inversiones a otro tipo de cosas, ¿no? A nivel personal y profesional. Pero hoy en el 22, que las aguas están tomando sus niveles, son niveles que quizá desconocíamos, pero que podemos intuir con lo que ha sucedido en este primer trimestre del 22, cómo pueda cerrar el año hacia diciembre, ¿no? Okay. En el mundo existe un precio promedio de lead. No, no, o sea, si promediáramos, claro De que. un hot lead. Ajá. Sea, si promediáramos todo, claro que existía un precio promedio, pero cambia muchísimo. O sea, tenemos nosotros costos de adquisición de lead que van desde los 100 pesos, ¿no? Hasta los 10 mil pesos. Depende mucho del tipo de producto, servicio, industria, ¿no? En el caso de franquicias, pues depende mucho también, o sea, no es lo mismo buscar a una persona que deba de invertir 2 millones de pesos. 500 que 4 millones, Sí, entonces claro. te va a costar más traer a una persona para invertir 4 millones de pesos que traer a una persona para invertir medio millón de pesos, ¿no? Porque pues es más difícil llegar a esas personas. Y que rápidamente se conviertan a clientes, ¿no? Entonces, el análisis, ahí es bien importante hacer un análisis de con cuántos leads convierto
cuántos clientes, sacar ese porcentaje y entender el monto de inversión. Okay. Ahí te estoy perdiendo. ¿Qué experiencia en formalmente Axis KG en lead generation o generación de leads? ¿No me escuchas? A ver, por ahí ya estará mejor. Te escuché la última parte de la pregunta de Axis. No sé si es qué experiencia tiene Axis KG en generación de leads. Exactamente. Okay. Así es. Mira, tenemos experiencias diversas, ¿no? En generación de leads, tanto para la industria de seguros, para la industria de firmas, o sea, para B2B y B2C, ¿no? O sea, claramente B2C, un ejemplo es una aseguradora con la que trabajamos para generar leads de los distintos productos con los que cuenta. En la industria B2B tenemos un cliente de digitalización de documentos y firma electrónica, en donde sus clientes son empresas, ¿no? Entonces, la manera de enfocar las campañas cuando eres B2B y B2C es distinta, pero yo te diría que desde 2020, la composición de la cartera de clientes de Axis KG, prácticamente el 50% es lead generation, campañas de lead generation. Un 30% son campañas de branding para marcas de consumo u otros servicios, ¿no?, relacionados a presencia digital, y el 20% son campañas enfocadas para ventas de e-commerce. Ok, muy bien. Alberto, se nos está acabando el tiempo, pero por ahí... ¿Es posible realizar tu analytics de manera interna dentro de los corporativos de nuestras marcas franquiciantes? No te escuché la primera parte de la pregunta, que si es posible tener esta actividad. Al interior, ajá, de la empresa. Sí, conocemos muchas marcas que incluso han iniciado con agencias de marketing digital. Y después han formado sus propios equipos por la demanda de la actividad. O sea, hay empresas que dentro, un ejemplo es Coca-Cola, ¿no? Ya tiene un equipo enorme, ¿no? Okay. Pues Kellogg's y demás, ¿no? Pero pues prácticamente tienen su agencia al interior, de alguna manera. Sí. Pero digamos, en el promedio de nuestras marcas, que sí son corporativos, pero bueno, no son una Coca-Cola, ¿no sale más caro tratar de hacerlo adentro que apoyarte en un experto como lo son Axis KG? Lo que pasa es que no solamente estamos hablando de un equipo humano, ¿no? Estamos hablando también de licencias, de herramientas, de data, de business intelligence, ¿no? También las certificaciones con las que cuentan las agencias, en este caso nosotros como Google Partners, o certificaciones de medios como Facebook, en fin, ¿no? O sea, tenemos la gran ventaja de tener una agencia aliada es que hay distintos perfiles hoy. Yo te diría que en el área de medios de Axis KG hay como 8 distintos perfiles, ¿no? O sea, hay media planner, hay trafficker, pero trafficker enfocado a lead generation, trafficker enfocado a branding, trafficker enfocado a e-commerce, hay data analyst, pero enfocado a e-commerce, data analyst enfocado en branding, data. O sea, son tantos perfiles los que a veces participan que por eso las estrategias pueden ser muy integrales y tienes un músculo tanto humano como de herramientas que te ayudan a generar la actividad, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de presupuesto, sino también es un tema de músculo y alcance y expertise. Claro, por supuesto. Fíjate que tenemos aquí un comentario de nuestro CEO, que es el ingeniero Héctor Alcázar, y nos dice, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Muy interesante tu participación. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero, que estás aquí con nosotros. Este,
Ahí ya te perdí un poco. Son temas a todos y volver en común. Todo esto que nos trajo de cambio estos 2 años, entonces sí realmente traemos todos en la comunidad esta inquietud de hacerlo bien y de hacerlo diferente de como lo estábamos haciendo hace 2 años, ¿no? Entonces, y tú lo dijiste, ¿no? Cambió el mercado, cambió el consumidor, cambiaron las marcas, cambió el mundo. Y ya no es la nueva normalidad y todo eso, es que es el mundo hoy y ahora, que además sigue cambiando, Alberto. Claro, sigue cambiando y seguirá cambiando. Nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no? En las juntas de revisión internas de algunos clientes que tenemos que revisarlo casi cada semana, ¿no? Te impresiona cómo cambia la data cada semana, ¿no? Ahora que viene Hot Sale, para muchas de las marcas que tenemos como clientes, es una etapa importantísima dentro del escenario de e-commerce. Y Hot Sale se cuece aparte, igual que Buen Fin, ¿no? Y la data se dispara. Hay cosas que a veces, aún y con un equipo integrado, junto con nuestros clientes, hay a veces cosas que ni siquiera logramos entender, ¿no? Del comportamiento del consumidor. Trabajamos con una marca de autoasientos y carriolas para bebé. Y a veces el equipo global le pregunta a México, oye, ¿y cómo le hicieron aquí, no? O, ¿por qué sucedió esto? O en el mundo está pasando esto, ¿no? También participamos muchas veces en reuniones trimestrales con el equipo global de una empresa de autopartes y nos dicen, oye, nosotros no hemos logrado hacer lo que están haciendo en México, por ejemplo, ¿no? Con los mecánicos. Entonces, también son comportamientos que en México pueden ser de una manera, pero en el mundo están siendo de otra. Entonces, también la data que puedas obtener, tanto de manera global como regional y por país, te ayuda también a entender un poco cómo puede ser el comportamiento del consumidor de aquí en adelante. Aunque es incierto, ¿no? El día de mañana puede salir otra cuestión, no solamente relacionada a la salud, sino también económica, ¿no? Y que viene a tirar ciertas estrategias, ¿no? La guerra, parecería que está tan lejano el tema de la guerra, pero no nos afecta económicamente. Sí, las y además cadenas logísticas y todo ese tema que traemos, ¿no? ¿No? Y las decisiones también de un país, del gobierno, de su economía, también afectan la parte de estrategias de marketing digital. Entonces, tienes que estar como en todo, ¿no? O sea, las aristas, son demasiadas aristas, mueves unas, se mueven las otras, en fin. Pero se vuelve algo muy divertido y muy interesante. Radar abierto, ¿no? Radar exactamente. Abierto. Y también entender cómo van cambiando las redes y los medios, ¿no? También con lo de YouLive y cosas así que de repente pues van surgiendo y que tenemos que entender y ver cómo encajan o no con nuestra marca, como bien indicas, con nuestro buyer persona, con nuestro ADN. Y tenemos que tener como un radar muy, 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 muy abierto, muy multidisciplinario también. Y creo que ese es uno de los grandes aportes de Axis KG, el tener como los especialistas en cada una de las actividades, de las estrategias, que no nada más es hacer un banner lindo, que no nada más es hacer un copy impactante, que es pues todo como bien también indicas, el journey que sigue el cliente, porque el cliente también está de contentillo, ¿no? Ahora hablando de generaciones generacionales, Alberto. Sí, es complicado porque nosotros nos toca trabajar con personas de distintas edades, ¿no? Distintas generaciones. El perfil de la agencia, la verdad es que por la actividad y lo interesante del marketing digital, tenemos un promedio de edad de 27 años, es muy joven, ¿no? O sea, tenemos gente que acaba de salir de la universidad y tenemos gente, ¿no? Ya de mi generación en adelante que nos ha tocado toda la evolución. Y también del lado de nuestros clientes. Entonces, parecería que, o sea, a veces nos enfrentamos a una brecha
generacional en donde los medios digitales no son tan, tan arraigados o tan bien adoptados, ¿no? Y entonces, lo primero que nos toca a nosotros como agencia es tratar de transmitir conocimiento, porque no todo lo que dicen los portales, no todo lo que dicen los libros, no todo lo que dicen las herramientas, ¿no? No todo es cierto, ¿no? La realidad es que hasta que implementas, empiezas a tener información relevante de tu marca y ahí es donde te das cuenta que no todo lo que leíste, ¿no? Es la verdad absoluta, ¿no? Pero teniendo las herramientas adecuadas, teniendo un aliado adecuado, capacitándose en los distintos diplomados o cursos con instituciones serias como la IAB, como la AMIPSI, la AMBO, todas estas instituciones y organizaciones que a lo largo de su historia han provocado conocimiento, pues creo que todo eso ayuda a que finalmente el mercado crezca y siempre tener en consideración a nuestro consumidor y nuestra audiencia, ¿no? O sea, estas frases de yo haría esto, yo creo que es por acá, o yo sí paso tiempo, hay que dejarlas de adoptar, ¿no? Y más bien buscar entender qué es lo que hace nuestra audiencia, ¿no? Y cómo se comporta. Muy bien. Alberto, te dije, se nos va a quedar pendiente la segunda parte. Nada, yo encantado. Pero fíjate que por acá nos preguntan que si podría ser factible aplicar una campaña de hot sale para franquicias. ¿Pero en qué sentido? O sea, para incrementar, o sea, tráfico hacia las franquicias o para captar inversionistas. Porque, a ver, para captar inversionistas, yo creo que el escenario de hot sale va a estar tan, pero tan saturado. ¿Cómo atraer inversionistas? ¿Para qué? Para atraer inversionistas. O sea, como que colgarte del hot sale y decir cuota de franquicia con 5% de descuento durante hot sale. Ahí hay que ser muy, muy cuidadosos porque... Okay. El tema de hot sale, te tienes que inscribir. O sea, todo está tan cuidado hoy por la Profeco que tienes que cumplir ciertas cuestiones a la hora de promover servicios o productos colgándote de hot sale, igual que en Buen Fin, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la comunicación. Tenemos clientes que sí van a estar dando descuentos, pero que no van a poner el logo de hot sale ni mencionarlo. Porque te tienes que inscribir en la página de Hot Sale, porque todo lo que diga Hot Sale va a estar auditado por Profeco, en fin, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Ahora, mi recomendación es que el escenario digital en Hot Sale va a estar tan saturado de las marcas que venden productos en plataformas de e-commerce que no vamos a ser relevantes. Entonces, mi recomendación sería que pasando el Hot Sale, incluso a veces en Hot Sale apagáramos las campañas, porque la gente lo que va a hacer en ese periodo de tiempo es comprar productos en internet, ¿no? Y todos nuestros anuncios y campañas van a estar corriendo, gastando dinero, pero no van a ser relevantes por el momento que vive la industria y lo que el consumidor espera ver en los portales, en las plataformas, en las redes sociales. Entonces, siempre nuestra recomendación es, uno, ser muy cuidadosos con la comunicación. Y dos, incluso apagar campañas en ese periodo de tiempo, porque honestamente la relevancia no la van a tener marcas que no vendan productos en portales de e-commerce, ¿no? Ahí está muy claro, ya comprobado a lo largo de estos años. Ahí ya no te escucho, ya no te veo. Ahí ya te veo, porque se había congelado la imagen, sí. Y ya te escucho. Sí. Ok, entonces, sí, ok, Hot Sale como Buen Fin están regulados con Profeco, eventualmente la gente más bien quiere artículos de consumo inmediato o a veces satisfactores o compras de impulso, entonces para nuestra comunidad eventualmente no sería lo más recomendable, ni siquiera
como bien decías, hay incluso campañas que apagas para que no se pierdan entre todo este como hormiguero, ¿no? De mucho, Sí. mucho, mucho bombardeo, ¿no? Exactamente. Y además la publicidad incrementa sus costos, ¿no? Claro. O sea, esto es así, a mayor número de anunciantes, mayor costo publicitario. Entonces, claro. Mejor, ¿no? Ser muy cautos con el presupuesto y okay. Estar en los momentos en los que nuestra audiencia sí va a tener ojos y cerebro para atender me queda claro. La promoción. Y más acá, porque acá estamos hablando también, pues, de una inversión patrimonial, ¿no? Claro. O sea, sean 500 mil o sean 4 millones, pues estás metiendo un patrimonio para que crezca, para hacer historia, para tal vez comprar una segunda o tercera franquicia. Entonces, sí tenemos que estar en un ambiente como más sereno para ir captando toda esta información. Sí, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. Perfecto. Alberto, pues sí, vamos a por la segunda parte, por favor, porque nos quedamos sí, aquí. Con todo gusto. Súper, súper picados. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cómo podemos contactar a Alberto Carreón, a Axis KG? Que como pueden ver, amigos de la comunidad, súper expertos en materia digital, mucha experiencia, mucho know-how que pueden ayudar a nuestras marcas ahora sí a retomar el ritmo y sobre todo vamos a cerrar y a colocar franquicias este año como no lo hacíamos desde hace 2, lamentablemente. ¿En dónde te localizamos, Alberto? Hace rato creo que habían puesto el cintillo. Mi correo es alberto.carreon@axiskg.com y el sitio web de la agencia es axiskg.com.mx. También, amigos, pues ya saben, soy Magda Lomelí, yo estoy a sus órdenes en mlomelí@alcazar.com.mx. Si quieren, por supuesto, que hagamos un one-on-one con Alberto, con su equipo, yo lo puedo coordinar, estoy siempre a sus órdenes. Y Alberto, pues por ahí me habías comentado de una sorpresita para la comunidad de Alcázar y compañía. Entonces, sí. En estos minutitos que nos regala Facebook, porque también de repente se enoja y dice, ya te tardaste tu hora, te voy a cortar, vamos a aprovechar antes de que nos corte. Yo lo que había pensado, ¿no? Bueno, y partiendo de todo lo que comentamos, una marca que tiene un análisis adecuado y un benchmark frente a su competencia, creo que esa data es súper valiosa, ¿no? Entonces, algo que platicaba contigo, Magda, es que podemos ofrecer a los 3 primeros interesados que te contacten a tu correo, ¿no? Para que tú seas la juez. Yo soy la interventora de la... ¿No? Entonces, los interesados, lo que podemos ofrecer es un análisis tipo benchmark del escenario digital de la marca y que les sirva a ustedes para que de ahí detonen estrategias de mercadotecnia digital con las agencias con las que están trabajando o internamente, ¿no? Padrísimo. Entonces, ya saben, comunidad Alcázar, pónganse las pilas, los 3 primeros que me contacten a mi mail mlomelí@alcazar.com.mx, van a tener este diagnóstico de benchmark con estos super expertos dirigidos por Alberto Carreón, que son Axis KG, y bueno, de ahí, pues, empezar a tejer vínculos, empezar a tejer estrategias y a crear estos trampolines que hoy tanto necesitamos para colocar eficiente y asertivamente nuestras marcas, porque tenemos el mundo para colocarlas, Alberto. Tenemos marcas nacionales, tenemos marcas internacionales, tenemos marcas nacionales que ya andan por el extranjero, tenemos marcas internacionales que llegan a México y necesitan presencia en toda la República Mexicana. Entonces, señores, hay mucho pastel para repartir y de la mano de Alberto, su equipo, estoy segura que podemos lograr cosas muy, muy interesantes para generar lo que bien señalaste, los hot leads o los leads que nos lleven a la firma de contratos de colocación de franquicia. Simplemente, Deli, las gracias nuevamente por acá mi cámara. Gracias, Luis, Edgar, todos por hacer posible este espacio que nos enriquece siempre los martes. Alberto, de verdad te agradezco tu tiempo. Yo sé que tu agenda es loca y todos andamos corriendo,
pero de verdad se disfruta muchísimo, se pasa volando y por ahí pronto podremos agendar una segunda parte. Claro, y no se olviden su código Alcázar a mi mail para poder tener un one-on-one con Alberto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Que tengas un excelente día. Igualmente, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.